Le damos la bienvenida a nuestro congresista, don Adriano Espaillat, directamente desde Nueva York. ¿Verdad, don Adriano? ¿Usted está en su casa en Nueva York? En mi casa estoy, sí, ahora mismo. Bueno, bienvenido. Ya nosotros tenemos una cita cada lunes aquí a través de Abriendo la Mañana, por aquí por Super Canal 33. Gracias a la familia Jorge y a Super Canal por proveerme esta oportunidad de dirigirme todos los lunes, Abriendo la Mañana ahí desde aquí de Nueva York. Así y gracias es. A ti, Dari. Saludo a don Fran Jorge Elía. Claro, Fran Jorge Elía y toda la familia Jorge, sí. Gracias por esta comunicación con la diáspora. Así es. Don Adriano, tenemos que iniciar siempre haciendo un pequeño resumen de cómo han ido avanzando los protocolos en Nueva York, el tema de los casos y cómo se ha ido aperturando de manera parcial la economía en la Gran Manzana. Bajan dramáticamente los casos y ya el gobernador anuncia que para el día 8 de junio comienza una especie de apertura y que puede durar aproximadamente 2 semanas, ¿verdad? La apertura casi total. Y esperamos que eso sea un éxito. Vemos como ya, por ejemplo, se están ubicando espacios públicos, calles y calzadas fuera de los restaurantes. Los restaurantes para que ellos puedan abrir. También ya se va a someter un protocolo para los salones de belleza, la barbería. Realmente se está procediendo de una manera muy precisa. Ya establecieron también las reglas del juego para las elecciones del 23, donde van a tener marcadores en las calles, en las calzadas también, y en los sitios de votación, a distancia de 6 pies. Todo el mundo tiene que utilizar una mascarilla para poder votar y los trabajadores de elección van a estar protegidos por una especie de pared de plástico donde a través de la cual ellos entonces van a suministrarle las boletas a los votantes. O sea que todo el mundo está bien protegido y ya se ha establecido un protocolo bien riguroso. Y esperamos de que todo marche bien. Y con relación al tema de esa lucha que hemos tenido con el voto del dominicano en el exterior, ¿qué información usted tiene de los avances ya directamente en la ciudad de Nueva York? Es decir, ¿ya usted tiene conocimiento si se ha estado buscando el personal, preparando el personal, adecuando los lugares? Eso es correcto. Ya yo tengo entendido de que comienzan el martes los entrenamientos 7 días a la semana, que también ya se le suministró a la ciudad el listado de espacios para la votación, los sitios de votar, centros de votación, muchos de los cuales van a ser escuelas que se van a utilizar también el mismo día 23, de manera que podrían dejarse esos equipos de protección ahí para que los trabajadores de las elecciones del día 5 de julio puedan utilizarlo también. Y es decir, que el protocolo que se está utilizando para las primarias demócratas se pudieran permanecer para que las primarias, las elecciones dominicanas lo utilicen. Parte del protocolo, porque es a semana y media de las elecciones dominicanas. Eso pudiera ser una primicia, don Adriano. Bueno, hasta ahora no hemos recibido el comunicado favorable de la Junta, pero yo creo, no veo inconvenientes de que por lo menos las divisiones que van a comprar, a tener las mamparas, aquí le llamamos mamparas de acrílico. Correcto, que se dejen en esos sitios, muchos de los cuales son los mismos sitios, los mismos centros de votación, donde vamos a acudir el día 23 de junio. Bueno, don Adriano, ¿cómo ha caído en Washington el tema este de las protestas en Minnesota, Minneapolis, por el tema este de la persona que falleció, del señor George Ripley, que falleció a manos de policías? ¿Cómo ha caído esto en Washington y cuáles son los datos novedosos que se tienen con relación a este caso? Ya no es un tema de Minnesota, ya es un tema nacional. Ayer se dieron grandes protestas aquí en Nueva York, donde 200 personas incluso fueron arrestadas, indignado por el método mortal que utilizó el policía Derek Chauvin contra la víctima, Jorge
George Floyd. Vemos cómo coloca su rodilla en el cuello de la persona y todo el peso del, físico de él está en el cuello de la víctima. Si, y fallece esa víctima, yo lo considero eso un homicidio. Y deben de proceder. Ya arrestaron al policía Derek Chauvin, fue arrestado ayer por la policía de Minnesota, pero el país se siente alarmado de que una persona como él, que aparentemente tiene vínculos a sectores reaccionarios, esté en la urna informada y que aplique ese tipo de método que termine la muerte de un civil. Y por eso se están dando a cabo protestas. El Twitter del presidente ayudó a tirarle gasolina al fuego, como se dice popularmente, porque dijo, cuando comiencen los saqueos, comienza el tiroteo. O sea, incitando incluso violencia. Incitando a que va a haber una reacción oficial frente a las protestas. Eso es correcto. Entonces yo considero que el presidente por un tiempo ya, desde que comenzó su mandato, está dándole luz verde a esos sectores bien radicales, derechistas, del movimiento neonazi, del movimiento supremista, de los sectores más reaccionarios del país, y le ha dado la autoridad desde la protesta de Charlottesville, Virginia, donde marcharon con antorchas, simbólicamente utilizando símbolos que lo utilizaban los nazis en Alemania, y con las mismas con los mismos lemas que utilizaban los nazis en Alemania contra la comunidad judía y negra. El presidente viene dándole luz verde a este tipo de comportamiento que concluye en este tipo de acción irresponsable y yo diría criminal. Incluso Twitter retiró el post que colocó el presidente Trump a raíz de que también Twitter ha tenido un conflicto con Trump a propósito de unas declaraciones del presidente de que iba de una amenaza de que iba a tratar de regular el tema del uso de Twitter y todo eso. Denos un poquito de detalles, don Adriano, con relación a este tema, esta confrontación entre Twitter y Donald Trump. Usted como conocedor, si eso pudiera ser una lucha en términos el Estado de los Estados Unidos frente a Twitter, o es una lucha personal de Donald Trump frente a Twitter. Donald Trump tiene una lucha perenne contra los medios de comunicaciones que se han atrevido a ser críticos de él, en contra de CNN, en contra de MSNBC, en contra de ahora Twitter. Ha sido su comportamiento. El tema de fake news es un tema que él desarrolla para combatir a los medios de comunicación y la habilidad de los medios de comunicación de ejercer su derecho constitucional. Este es un tiempo muy frágil, Terrero. Estamos en un tiempo donde esta semana superamos los 100,000 muertos de la pandemia. Precisamente durante esta semana también vemos la muerte de George Floyd en Minnesota, que ha causado un impacto dramático, particularmente en la juventud de color del país. Y ese enfrentamiento con los medios de comunicación del presidente Trump, con Twitter, con MSNBC, con CNN, con cualquier medio de comunicación que no esté de acuerdo con él o que opte cuestionarlo. Creo que pone la democracia nuestra en un momento muy frágil. Estamos cruzando por tiempos muy difíciles, frente todavía a la pandemia, frente a unas elecciones en noviembre. Y yo considero que la democracia se está retando aquí, se está comprobando. Yo creo en este país, creo que los Estados Unidos de América son una gran nación y que vamos a superar esta crisis. Y que después vamos a ver esto como uno de los tiempos más difíciles que cruzamos, pero que pudimos superar. Con relación a la participación suya en las próximas primarias demócratas, denos un poquito de detalle de cómo van los aprestos, cómo se mantiene, cómo usted mantiene los niveles de aceptación que todavía sabemos que mantiene de cara a esas primarias. Muy bueno, estamos viendo de una aceptación sobre 80%. Y vemos que ya he recibido el apoyo de varios sindicatos importantes, del congresista Charlie Rangel, que fue mi contrincante en el pasado. Sí. De todo ahora lo está apoyando.
está apoyando a todo el liderato de Harlem, del barrio, la comunidad puertorriqueña, naturalmente los oficiales electos también dominicanos, los clubes demócratas, es una unanimidad, se han devolvido y han apoyado la reelección, así que estamos camino hacia el rumbo hacia el triunfo, y yo espero de que los resultados sean de un 80% para arriba. Pero yo no lo dudo, don Adriano, porque si su mayor contendor, su mayor opositor, Charles Rangel, ya está apoyando, lo suyo prácticamente es un plebiscito. Bueno, no solamente él me está apoyando, sino que él dijo públicamente que él dormía tranquilo por las noches porque su distrito estaba en manos de un congresista experimentado, el congresista Adriano Espaillat. Ah, pero yo me alegro bastante. Y entonces, independientemente de todo, de que haya campaña o no, de que hayan primarias o no, usted mantiene los canales de apoyo, de soporte a la comunidad a través de su oficina. Nuestra oficina sigue funcionando virtualmente. Precisamente hoy estuve en un edificio de envejecientes, el 99 de Fort Washington, entregándole puerta por puerta almuerzos y mascarilla a esos envejecientes. Ayer estuvimos en la iglesia Good Shepherd, en la calle, en la parte de Inwood de mi distrito, con Caridades Católicas, distribuyendo también compras de alimentos para las familias. Después nos desplazamos para Harlem, donde también visitamos otro grupo de envejecientes en un complejo que se llama Los Jardines de Esplanade. Así que estamos trabajando diariamente. Anoche también tuvimos el Zoom, la reunión por Zoom de los oficiales electos, donde el tema fue el programa de empleos para jóvenes de verano, porque la ciudad está amenazando con eliminar ese programa durante los meses de verano. Son 1.2 millones de jóvenes que trabajan en él todos los veranos, y no queremos precisamente en este tiempo de pandemia, en este tiempo de conflicto con la policía, no queremos que esos jóvenes estén en la calle sin nada que hacer. Así que estábamos planificando con los mismos jóvenes y con los otros oficiales electos de cómo podemos seguir la lucha para que ese programa de empleos de verano, del cual yo fui parte también en mi juventud, okay, pueda seguir adelante. Don Adriano, aquí se ha generado, ya finalmente, se ha generado todo una discusión, se ha colocado en la agenda pública el tema de las encuestas telefónicas. Una encuesta de origen norteamericano, Mark Penn-Starwell, acaba de publicar una encuesta que realizó vía telefónica producto del tema de la pandemia. En República Dominicana no hay tanta credibilidad con el tema de las encuestas, sino que las encuestas son presenciales, pero producto de la situación se hizo de manera telefónica. El tema de las encuestas en Estados Unidos, en el estado de Nueva York, ¿cómo se maneja? ¿Se hace vía telefónica? ¿Se hace a través de qué vía? Aquí en los Estados Unidos se hace vía telefónica. Y las encuestas se tienen que ajustar a la realidad de la sociedad donde se hagan. Si el método telefónico no capta a toda la opinión pública, entonces pierde validez. Si tradicionalmente ha sido presencial y esta vez se hace por teléfono, pierde un poco de validez. Aquí se hace por teléfono, pero fíjate que aquí mismo la gran mayoría de teléfonos no son los celulares. Y ya todo el mundo porta celulares, o sea, los teléfonos que se usan en muchas de las encuestas que corresponden a los teléfonos que están en los datos de la Junta de Elecciones, no son celulares, son teléfonos de ya que tienen 10, 15, 20 años y no capta tampoco a la población completa. Por eso se ve algunas veces aquí fallas en las encuestas, fallas dramáticas y grandes. No son asertivas, no aciertan en los datos porque no, la base de datos telefónica no es tan confiable. Eso es correcto. Entonces, la encuesta debe de contar con datos confiables, tanto de teléfonos tradicionales como de teléfonos celulares. Ya también se pueden hacer encuestas a través de los medios, ¿verdad? De las redes, que también carecen de cierta validez. Pero si tradicionalmente se hacían las encuestas presenciales, ahora se hacen exclusivamente por teléfono, yo creo que eso añade un grado de
de falta de confianza ahí para el resultado de las encuestas. No sé cuál fue el resultado, pero el método debe de ser uno que mida precisamente la opinión del público en general. Bueno, el resultado fue que un cambio dramático en que Luis Abinader había estado los últimos meses rondando el 50% y Gonzalo Castillo un 20 y tanto, un 30, y la encuesta de vía telefónica le da prácticamente un empate técnico 46, me parece 49, algo por ahí, si la memoria no me falla. Pero finalmente la encuesta Marpen Stawell es conocida. Sí, es una encuesta conocida, una encuesta de prestigio aquí en los Estados Unidos, con muchos años de trabajo. Y conozco también a Bernardo Vega, que es quien representa, me parece, esa encuestadora allá en República Dominicana, que es también una persona muy conocida, muy, muy respetada como historiador, como pasado embajador en Washington y también periodista. Así es. Bueno, don Adriano, se nos acabó el tiempo. Gracias de nuevo y bonita semana para todo el mundo allá, comenzando hoy. Igual para usted, y esperamos vernos el próximo lunes para ya tener más detalles, porque ya vamos a estar ya prácticamente a una semana para las primarias demócratas, y vamos a tener más o menos el panorama ya más claro y casi en actitud de celebración. Gracias a ustedes. Gracias, Adriano. Ustedes continúen con el contenido de Abriendo la Mañana por aquí por Super Canal 33.